es un matchup que no me conozco, pero parece chungo para el gordo. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Vemos que Oryx comienza pateándole el gordo con un bonito Nair. Bueno, comienza el tren del hype. Chuchu. Se ha bajado a tiempo. Solo con un 25. Vemos cómo tira otro gordo que lo esquiva la sexual bruja. Otro trenecito. Madre mía. Que no ha comprado ticket, le va a pagar toda la multa. 81-0 en 25 segundos de nada. Aquí vemos cómo no nos sabemos el matchup, cómo se nota. Ahí por fin le da con un sexy de tilt. Vemos como Eric le está poniendo ahí un buen spacing. Aprovecha el absorber para meterle unas buenas balas del Nair. Ese taconazo que le ha devuelto el gordo. 102-10. Vamos a ver si el traje vale para algo, porque no veas. Tira un brazo, falla. Cae con Nair. Bueno, muy buen F tilt. Ahí dándose la vuelta. Uf, ha fallado el dash. Eso va a ser un castigo. Pierde saltos. Una patita. Vamos a ver cómo no le da. ¡Guau! Ese tren que vuelve a subir por él. Se le escapa el pasajero. Tira un gordito. 133-22, señores. Esto es un poquito difícil, pero se va a intentar. Vemos cómo se para un Bair. Parte globo, 138. Ha esquivado de milagro el puño en los cojones. Ahí le va dando. Vemos cómo hace. Buen combo ahí. Vuelve a agarrar la 66-138. Vemos cómo. Uy, 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 72. Ahí le está subiendo. Ya se está enterando. Uy, ese mazo. Ese mazo con la hitbox mágica. Falla el gordo. Intenta darle, le da un nade. 142-62. El baile le echa. Está 72 aún así, ¿eh? Un bomba de golpe la puede echar fuera. Intenta castigar el side B, no lo consigue. Vuelve a juego neutral de Eric, que está siendo muy efectivo contra DDD. 11, vamos, comienza otra vez el trenecito. 25 de nuevo, esto antes. 30, le bloquea trip. Ahí falla el smash arriba, tiro gordo, lo devuelve. Uf, bueno, tilt. Venga, otro trenecito, vamos allá. 58-83 con dos vidas Bayo. Vemos cómo vuelve. Otro starter. Uff, 78. Ese gordo que no vuelve. Bonito Bair. Disparos. Y se le ha dado en toda. Vemos cómo vuelve. 96-92. DDD está un golpe de charla. Si es que la impacta, es algo muy difícil para DDD. Vemos cómo Eric se espacia con Bair. Y tiene una sola que falla. Le echa para atrás, dispara y no le da. ¡Uy, uy, 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 uy! Buen tech. Bonito. ¡Uy, uy, uy, uy! Me las juega después conmigo, para quien lo pregunta. Pues más arriba, se la carga, pero está a 120 contra 0. Bonito Spumel, forward. ¡Oh, ese partido no le va a gustar! ¡Uy, el pie! 138-6. Más le vale que se le ocurre. ¡Uy! 16-141, porcentaje sigue. No le conviene que le sube. Eric es uno de Sevilla que juega con bayoneta. Y no, no es calle. Si le miréis la cara, no es calle. 39-148. Esto lo vuelvo a agarrar. Vamos a ver si comba. Comba de nuevo. 57-58. Ese martillo que llega a entrar y le borra la cara. Uy, bonito, bonito. Let's go, Mr. Gordo con raje. 161-67. Uy, 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 uy. Le mete el puño y lo echa. Bueno, primera partida para Eric, que se lo ha montado muy bien con la señorita. Vamos a ver cómo van las siguientes. Así que ahora están discutiendo el baneo. Bueno, han mareado campo de batalla. Vemos cómo. ¡Qué raro! Ha vuelto a Little Mac. Viendo que no le va el gordo. Campo de batalla. Interesante. Vámonos, vámonos. Vamos a ver cómo se lo monta esta vez. Esperemos ningún Follow Your Dreams. Todas más arriba. 16 de regalo. Venga, ahí la tira para abajo. ¡Madre mía! ¡51! ¡Pero qué demonios! ¡51-10 segundos! ¡Stop the train, motherfucker! ¡53-25! ¡Madre mía cómo sube! ¡Qué cambio!
70, señores, esto es fiebre. Tenemos fiebre en el campo. 80-25, ¿no ves el cambio cómo se nota? Eric tiene que estar flipándolo. Uy, 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 uy. Y CSIB que le ha salvado de morir. Follow your dreams, 95. Vamos a ver si vuelve Eric. Ese two frames que falla. 105, frames está contra la pared y la pared. Vamos a ver. Falla el two frame Paris otra vez. Pero está de una hostia. Esto se va. El KO está a punto de llegar. La ha echado fuera. Vemos si vuelve. Uy, ya ha vuelto. Wow. 126. No, la ha hecho de milagro. For Your Dreams, fallido. Pierde el KO. Bonita, vi que la echa. Son 65 nada más. Con una barrita de KO. No está nada mal. Falla el dash. 21. Aquí está recibiendo hasta el que tiene identidad. 32. Va a la 54. On fire. Madre mía, cómo está el señor del chándal. 76-69. Eric vuelve. Vamos a ver si entra. Ha logrado entrar. Sí, sí, mejor no baje. Como baje. Ah, la toma Follow Your Dreams otra vez. Y el two frame punish que falla porque la atraviesa con el tornado arriba de. Ha fallado dos tiros pegados a ella. 98. Eric ahí vuelve tranquilamente. Vamos a ver si cae. 98-77. Esto está aún mal. Es más mal metido. ¡Uy! Bonito baile que casi se marca. 111. Madre mía. Vamos a ver si entra. ¡Pum! ¡Hala, para tu casa! Toma remontada en un minuto. Señores, esto se llama remontada. Los demás son gilipolleces. O perdón de la palabra. 1-1. Vamos, Nace. Bueno, estamos comprobando a ver si cambian de personaje, por lo menos Eric. Parece ser que no, que Eric va a estar fiel a su señora. ¿Qué pantalla hemos maneado? ¡Oh, qué raro! ¡Han maneado patos! ¡Cobarde! ¡Eres un pussy! Comprando la palabra. Bueno, bueno. Vamos a ver. Ya ha pasado 30 segundos de rigor. Por favor, vamos a seguir. Y sí, Eric Flamberg, porque no ve la que le han dado. Eric, vamos a ver qué pantalla elige. Han baneado los patos, que es mortal para el señor boxeador, porque no llega. Y vemos que Eric, tras una dura decisión, nos hemos ido a sobrevolando el pueblo con un techo muy pequeño. Vamos a ver si el trenecito le viene bien aquí. Y empieza el combate. Ahí, súper agresivo, como siempre, Corgue, acercándose a Eric, intentando meterle puño. Ya lleva 13-26. Creo que cada vez que falla se come un smash. 47-58. Madre mía, ese escudo, ese. ¡Uy, uy, uy! Ese escudo. Ese escudo que se lo va a llevar a su casa y se lo va a marcar en un cuadro. 14-67. Vemos cómo sube porcentajes. Vidan ya, 77-23. Y no, spoiler, Corgue gana. No, no se sabe nada, ¿vale? Nada, nada. Siguen aquí los choques de trenes. 32-95. Vemos que a Eric no le está yendo bien. Vamos a ver qué consigue hacer. 102. Uf. El KO está a punto de aparecer. ¡Wala! 125 y fuera. Y el KO está a un toque. ¡Oh! Ahí tenemos el KO. Vamos a ver si entra el KO. ¿Si entra el KO? El KO sigue, el KO sigue. Vaya, hombre, el KO no está. Hubiera sido guapo ver un KO. ¡Toma, counter ahí! 17-56. Bueno, bueno, bueno. ¡Oh, oh, oh, oh! Le pide el baile. Vamos a ver si remata. ¡Ah! Se ha puesto nervioso. No le ha dado un pisotón. Pero bueno. 70-26. Esa ventaja que se nota. 36. Falla el baile. Follow Your Dreams. 57. Uf, uf, uf. ¿Cómo dispara? Como diciéndole, no, por favor, aléjate de mí. Falla otra vez el baile. Menos mal. Buah, 78, 70. Un til que casi le expulsa. Vamos a ver cómo cae. La vuelta a leer. Abbi, uy, el techo. No sé si ha hecho bien el techo tan pequeño. Le echa para adelante. Vamos a ver, vamos a ver. Le intenta el two frame. Uy. 102. Esto es tan toque. Voilà, chavales. 2-1.
Aquí tenemos la furia remontada. Y sí, plot twist no, lo siguiente. Un 2-1 muy merecido para Gorge, que se está llevando por delante a Eric. Vamos a ver si Eric recapacita, cambia a la señora, la deja. Por lo menos esperemos que Gorge se va a quedar con el encapuchado. Esto tiene que cambiar. No cambies. No, no soy gilipollas. Por favor. No, no creo que cambie. No creo que cambie. Baneo Patos. ¡Oh, vaya! Ha vuelto a banear Patos. ¿Quién lo diría? Pussy. Nada, Pussy ya no, yo paso. Bueno, nos vamos a Dreamland. Ya el pobre Eric resopla, no sabe qué hacer. Vamos a ver si el pobre le va mejor. Comencemos. La ha echado fuera. Bueno, pero ha conseguido entrar. 21 o 25. Vemos cómo Eric se está amoldando por fin. Ese 17 de un mero tilt. Bueno. Uy, casi le metes más ahí. Lo está echando fuera. Uy, 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 uy. Vamos, vamos a ver si con uno le pise le va a echar fuera. Vamos a tener cuidado. Esta vez está más igualado. Se meten ya. Lo escapa. 55. 34-55, se queda pegado, escapa, consigue entrar y se come un tilt de segundo golpe. 34-63, vuelve a subir, 74. Menos mal que estamos en Dreamland, que es un poquito más alto, porque si no, no veas. Le mete un de tilt e intenta seguir follow los dreams, pero no la ha tirado esta vez. 42-82, el KO está a nada. Vamos a ver si intenta quitarle la vida y recuperar el KO posteriormente, porque vaya. 42-91. Un KO que está a punto de llegar. Lo cual le pondría muy crudo. ¡Ah! ¡Oh! Se equivocó de smash y le dio el de abajo. Pero bueno, no pasa nada. 117. 119. El siguiente smash que entre le va a echar fuera. Tenemos el KO. Vamos a ver. Follow your dreams. Vuelve a entrar. Le echan. Eric tiene que luchar porque no entre. Bueno. ¡Oh! En un giro de los acontecimientos. Un puñetero puño lo ha echado fuera. Eric lleva la ventaja, pero está a un toque de irse. Tiene que tener un cuidado increíble. Intentar rascarle el porcentaje que pueda. 133, se recupera de milagro. Casi sale volando, pero gracias al techo de Dreamland no ha podido. 440. Y se vuelve a escapar del umbí. Vamos a ver. Uy. No le está dando de milagro. Más le vale que le quite todo lo que pueda antes de que igualen. Y no vuelve con... Una buena jugada, Eric. Se ha marcado un 2-2. Inesperado totalmente, pero muy bien hecho. Como vuelve a pasar, creo que no van a cambiar de personaje. ¿Cuál baneas? Vamos a ver, aquí tenemos como... Eric ha baneado Destino barra Omega. Vamos a ver a dónde quiere ir el señor. Campo de batalla. Bueno, pues nada, hora final. 2-2. Estamos a dos días de saber quién pasa a la final de Winners. Vemos cómo Eric le ronda por arriba y le esquiva. 17-0. Ahí Eric lleva la ventaja esta vez. Las plataformas le están jodiendo a Little Mac bastante. 48-14. Uf. Aquí el trenecito. 74-14. Tiene que entrar, como no entre, pierde la vida. El KO está a punto de aparecer. Vamos a ver si el KO le da esa ventaja que necesita ahora mismo. 74-39. 42. El KO está a nada. Vemos cómo intenta combarle. ¡Uy! Ahí está el KO. Vamos a ver cómo responde Eric. Eric que no tiene miedo ninguno. ¿Y qué? Le acaba de hacer un baile al KO y... ¡Voilà, chaval! ¡Toma, tont! 50-0. Esto está yendo fatal. Voy a echar fuera. Vamos a ver cómo acaba Korge. Korge que aún puede remontar. Que ha ido muy bien. Esa primera pelea le va a costar. Pero esperemos que lo haga bien. 14-63. Sabemos todos que de un buen hostia mal dada, esta se va fuera. El trenecito. ¡Uy, uy, uy, uy! Aguarda el salto, menos mal. Ha vuelto. No se puede permitir más castigos de este tipo. Más le vale que vuelva. La equivocación le va a costar. Ahí se mete Smash. El puño está a punto de volver. Vamos a ver si Colgate puede hacer algo con el puño en caso de que vuelva. Ahí está el puño. Vamos a ver qué hace Colgate con él. Colgate ha vuelto. El puño sigue. ¡Ah! El puño se ha ido otra vez. Mierda.
185, esto está mal. Follow Your Dreams en toda la boca. Vamos a ver si el Two Frame entra. Vemos que no. 107.99, esto está... ¡Oh, armadura! 118. Más le vale que recupere el caos y se lo hinque, porque esto lo tiene muy mal. El tren. Bueno, Jorge finalmente ha perdido 3-2 a Eric. Eric se pregunta cómo lo ha ganado. Pero bueno.